Perfecto, amigos, seguidores de la página Unlean Ecuador, qué gusto poder saludarles en este jueves, hoy que estamos ya 15 de octubre del 2020. Estamos estrenando nuevos espacios, estamos haciendo algunos ajustes, estamos cambiando algunas situaciones que de pronto, paulatinamente ustedes irán notando ya que nos vamos afianzando, ¿no? Por ejemplo, para empezar, esta semana hemos empezado a hacer las entrevistas desde la universidad, donde estamos en la dirección de comunicación de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Madrid. Por ello, en todo caso, ustedes irán notando ciertos ajustes que se van a ir dando. Ya tengo en pantalla a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor William Santos Alonso. Él es odontólogo y trabaja en el área de bienestar universitario. Mi querido doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, amigos, compañeros, comunidad universitaria, y gracias por el espacio que me han brindado en este momento. Normalmente... Perfecto, cuéntenos un poquito, primero que todo, gracias en nombre de la Dirección de Comunicación a la cual yo me debo. ¿Cómo está el trabajo para ustedes en el Departamento de Bienestar Universitario, tomando en cuenta de que con la pandemia las cosas cambiaron? Sí, es verdad. La pandemia nos dio una nueva forma de vida en la cual pues ahora tenemos que utilizar muchos protocolos de bioseguridad para poder atender a nuestros pacientes. En lo que respecta pues al Departamento de Bienestar Universitario, pues estamos haciendo toda la logística, todo el mantenimiento para poder atender a nuestros pacientes una vez que empiecen las clases presenciales dentro de la universidad. O sea, actualmente se está atendiendo solo vía telemática, vía virtual, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Exactamente. Sí, es verdad, ha sido un cambio bastante radical porque normalmente los pacientes requieren siempre la atención directa, pero estamos haciendo guías, prevención, promoción de los servicios que está ofreciendo el Departamento de Bienestar para poder guiar a los estudiantes o a la comunidad universitaria sobre sus afecciones dentales, que son generalmente caries dentales, gingivitis, halitosis. Entonces estamos tratando de ayudar en ese sentido a los estudiantes para que puedan tener un mejor higiene y cuidado bucal. Perfecto. Y en ese ámbito, ¿qué tanto se ha podido ayudar? Porque una cosa es de manera presencial, ver a la persona, ver el problema, y otra cosa es hacerlo vía control remoto. Sí, es verdad, tiene razón. Han cambiado mucho la forma de atenderse, pero justamente estamos para eso, para guiarlos, para darles orientación y básicamente explicarles cuáles son los motivos por los cuales se puede producir un problema dental. Nosotros esperamos que ya cuando lleguemos a una normalidad a nivel de la universidad, ya con la presencia de los estudiantes, podamos solucionar esos problemas que siempre se presentan, como son las caries dentales. Las caries dentales son la enfermedad principal que se da en la mayoría de las personas. Incluso hasta en los bebés se puede dar una carie dental desde el primer momento que aparece un diente. Gracias a estas caries, pues, se producen muchas enfermedades a nivel de encía, a nivel de tejido. Entonces, siempre es importante darles esa pauta y esa guía a los estudiantes de cómo poder solucionar su problema bucal. Perfecto, doctor. Hay algunos videos que están saliendo en pantalla y que van a salir precisamente en este momento. ¿Nos podría ayudar comentándonos un poquito de qué se tratan, qué contenido tienen, cuál es el objetivo? Bueno, estos videos básicamente son para explicarle un poco a los estudiantes y a la comunidad cómo se inicia un proceso de caries. A veces las personas descuidan su salud bucal, justamente por el conocimiento, porque no le dan la importancia y a veces piensan que el odontólogo es el que causa dolor, y no es así. Nosotros estamos justamente para eso, para prevenir, para evitar ese tipo de molestias y dolor. Hay que recordar que una caries siempre empieza como un pequeño orificio o como una pequeña mancha en la superficie del diente. Siempre se da a nivel de las muelas, muy característica, y esto es gracias a una combinación de muchos factores, como por ejemplo bacterias en la boca, bebidas muy azucaradas, carbohidratos, y limpieza dental deficiente. Normalmente los estudiantes tienen ese tipo de afecciones acá en la universidad porque a veces se los entiende que ellos no pueden
ir a sus domicilios porque son estudiantes que viven en otros cantones, pero siempre estamos nosotros para, justamente para eso, para guiarlos, para decirles cuáles son las mejores alternativas para poder solucionar su problema. Una caries, imagínense, puede extenderse y afectar capas más profundas de un diente, producir dolor intenso, infecciones y pérdidas de dientes. La mejor manera de protección es consultar al dentista regularmente para tener así buenos hábitos de limpieza y usar un buen hilo dental o seda odontológica. Perfecto, doctor. Interesante aquello. Quiero hacer un paréntesis para disculparme ante usted y disculparnos en nombre de la dirección porque iniciamos 15 minutos más tarde de lo que habíamos planificado. Pero usted vio el ajetreo que nos tocó hoy para poder hacer la entrevista. No se preocupe. Eso son, las cosas en vivo siempre suceden así. Entonces, lo importante es que aquí estamos y justamente estamos para eso, para tratar de orientar al, a la comunidad universitaria sobre los síntomas y signos que se pueden presentar en una cámara. Perfecto. En este tema, yo le quería preguntar algo. A través de la vía telemática, la semana anterior vi a una persona que estaba desesperada y que buscaba un odontólogo. Y dice que se había conectado vía Zoom con varios médicos, pero no le daban solución. ¿Cuál era su problema? Tenía una dolencia en su quijada. Y ella, esa persona decía que tenía que hacerse atender de un especialista en odontología. ¿Qué problema puede haber allí? ¿O es un problema de otra índole? Bueno, primeramente tendríamos que ver la causa que ocasionó ese tipo de dolor. A veces, ¿sí me escucha, no? Sí, un poquito. A veces este tipo de molestias pueden ser por varias razones. Un dolor de muela obviamente se puede dar sin una causa aparente, pero también recordemos que los dientes son un todo y que no solamente son la causa principal, sino que también se puede dar por otros factores a nivel sistémico. Entonces siempre es importante la interconsulta con el médico y justamente nosotros en el Departamento de Bienestar tenemos médicos que nos pueden ayudar en ese tipo de telemedicina y poder sacar conclusión si el paciente realmente necesitaba la atención odontológica o era una situación médica que estaba presentando. Perfecto, perfecto. Me parece muy interesante este tema porque vuelvo a insistir, esa persona era desesperada y pues ella pedía que le manden una radiografía, pero los médicos le habían dicho... ¿Cómo le puedo mandar si no sé, al fin de cuentas, me corresponde o no a mí ese trabajo? Y entonces le preguntaba por eso, por esta situación, doctor. Bueno, sí, claro, es importante que si llega a haber ese tipo de emergencia, nosotros estamos prestos para poder solucionar y revisar en ese momento, porque es un caso de emergencia. Entonces podemos guiarlo si realmente necesitaba la radiografía. Perfecto. Me parece interesante el tema. Ahora, en esta situación que han venido trabajando, ¿cuántas personas pudieron atender? ¿Sienten que dieron el trabajo o dieron el servicio que realmente estaban dando o se dio un poquito a medias por la pandemia? Bueno, en época de pandemia fue bastante difícil la atención presencial. Teníamos básicamente no autorización del Ministerio de Salud para poder atender pacientes presenciales. Todo era remitido justamente a los centros de salud principal, en este caso Ministerio de Salud o Seguro Social. A medida que fue pasando los meses, se fueron dando ya las pautas y los protocolos para poder hacer la atención presencial. Muchos colegas hicieron la atención presencial y bueno, lamentablemente algunos colegas también tuvieron afecciones personales producto de esta pandemia que nos afectó a todos. Pero sin embargo, ya con las medidas, hemos tratado y estamos tratando de que podamos dar esa atención que realmente el paciente necesita para un problema odontológico. Resolver un problema odontológico a veces es muy difícil resolverlo virtualmente. Sí necesitamos la presencia de la persona para poder solucionar ese problema. Un dolor de muela es muy fuerte y es verdad, hay que solucionarlo, es presencial. Esperemos que las cosas vayan cambiando de a poco y que ya en el próximo año lectivo, que me imagino empieza el próximo año, podamos dar ese servicio que realmente la comunidad universitaria la merece. Perfecto, estamos en diálogo con el doctor William Saltos Alonso, él es odontólogo y trabaja en el Departamento de Bienestar Universitario. Nos habló de un primer video, que es cómo se forman las caries, ¿verdad?
de ellos, ya nos ha comentado, estos videos no tienen audio, sino simple y llanamente son puros videos, y el doctor nos va a ir comentando. Ya comentamos las caries. Vamos al otro video, ¿por qué sangran las encías? Las encías, bueno, las encías básicamente pueden sangrar por muchos factores. Una encía normalmente sana presenta un color rosa pálido muy, muy característico. Su encía se mantiene muy adherida a la superficie del diente. Pero cuando esta encía comienza a sangrar, puede ser producto de varios factores, como por ejemplo alimentos retenidos en la encía, dientes en mala posición. Entonces, todas estas situaciones tenemos que irlas viendo para poder darle la solución respectiva. Recordemos también que la encía es característica para la sujeción del diente. Si una encía no tratada se inflama y comienza a sangrar más, puede causar un problema mucho más serio llamado periodontitis. La periodontitis prácticamente es la enfermedad más grave de la encía y que puede ocasionar que el diente pueda perderse al formarse el famoso sarro. Este sarro básicamente es la placa bacteriana que se va endureciendo si no es eliminada a tiempo. Y esto se da también por el descuido dental. Por eso siempre es importante que las visitas regulares al dentista sean periódicas para poder solucionar y darle una adecuada limpieza bucal a los dientes y de esa manera evitar este tipo de enfermedades. La periodontitis, aparte del sangrado, aparte de la... Entiendo que también hay sensibilidad de los dientes. Claro. ¿Qué otras situaciones puede causar? Claro. Mire, una gingivitis, claro, inmediatamente. Por ejemplo, una encía, los signos y síntomas de esta gingivitis, pues comienza con una encía inflamada que se va hinchando. Luego produce un color bastante rojo oscuro. La encía va a sangrar con mucha facilidad, se va a producir mal aliento, va a haber encía sensible y la encía se va retrayendo. A medida que esto sucede, la enfermedad sigue avanzando y va destruyendo todos los tejidos que sostienen al diente. Si eso no se elimina a tiempo, lamentablemente la persona puede perder sus piezas dentales a muy corta edad. Me ha tocado ver estudiantes o comunidad universitaria con este problema y son gente joven que no debería tener este tipo de problemas. Por eso siempre yo los invito a los estudiantes y a la comunidad universitaria que siempre visiten el área odontológica, no solamente cuando tengan el problema, sino para evitar el problema. Recuerde que el odontólogo es su amigo más que el que causa dolor. Estamos justamente para eso, para solucionar, para evitar que esta gingivitis se nos agrave y se haga periodontitis. Que prácticamente, imagínense, que perder unos dientes a tan temprana edad no sería lo más adecuado. Hace muchos años a mí me pasó un caso con una señora cuando yo recién iniciaba mi vida profesional, en la cual... Fue una anécdota que me quedó y me ha quedado para toda la vida. Una señora de 75 años con toda su dentadura completa. Y yo le decía, señora, ¿qué fue lo que hizo usted para eso? Me dice, doctor, muy fácil. Si mis padres me daban dinero, yo inmediatamente me iba al odontólogo. Y fue la mejor inversión que pudo haber hecho. De esa manera yo invito a los jóvenes también que hagan lo mismo. Que cuidemos nuestra salud. Que la salud empieza por la boca. Entonces, tener una dentadura muy bonita, muy estética, te va a dar esa seguridad para poder afianzarte en todo lo que tú te proyectes. Entonces sí es importante cuidar su dentadura y acudir regularmente al odontólogo. Para eso estamos y para eso está el Departamento de Bienestar, justamente para dar ese servicio y poder ayudar a los estudiantes. Mientras usted está hablando, yo estoy que me toco los dientes por dentro. A mí sí me está acabando de sacar algunas muelitas, creo que dos o cuatro por una situación... Estaba más joven y de pronto me costaba, situación económica, me costaba más la curada que la sacada, entonces, claro. Pero ahora arrepentido de esa situación. Ahora, ¿qué tan importante es el cepillado, mi querido doctor? ¿Y cómo debe ser? Porque a veces por el apuro, uno, dos y ya está. Exactamente. A veces por el tiempo, muchas personas lo que hacemos es cepillarnos menos de 30 segundos y ya supuestamente tenemos la dentadura limpia, y no es así, hay que tomar el tiempo respectivo, hay que tomar los cuidados adecuados y usar los implementos de limpieza que el odontólogo te pueda recomendar. Hay que recordar que cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Entonces, para cada paciente hay un tipo de cepillo adecuado, para cada encía hay una pasta adecuada.
Hay que recordar también que nosotros, hay muchas personas que solamente utilizan la pasta y el cepillo. Y no debe ser así, hay que complementarlo. Para eso está el enjuague bucal, para eso está la seda dental. Todo eso ayuda a tener una mejor higiene bucal. Normalmente se debe utilizar un cepillo que tenga una cabeza muy pequeña y que pueda llegar a las partes posteriores de la muela, siempre haciendo movimientos circulares a nivel de muela y a nivel de dientes hacia arriba y hacia abajo, haciendo movimientos suaves para también darle un masaje a la encía y que de esa manera se puedan ir limpiando de a poco las encías, ¿no? Entonces, otro dato importante, hay que cepillarse también la lengua, porque la lengua es como un tapete donde se van a acumular muchas bacterias. Entonces tenemos que utilizar también el cepillado de lengua haciendo como una especie de barrido hacia afuera para poder eliminar esos restos de alimentos y bacterias que puedan quedarse en la encía. Recordar que si no hacemos este tipo de cosas, nos puede dar lo que la gente muchas veces dice, tengo mal aliento. Entonces el mal aliento pues también no solamente es provocado es por los dientes, puede ser también por problemas gastrointestinales y entonces eso ya nosotros le sacamos la conclusión, si es un problema de boca pues lo solucionamos, si no pues remitiremos a la consulta médica para que pueda solucionarle algún reflujo intestinal que pueda tener. Perfecto, doctor. Usted ya me hizo preocupar un poquito realmente con esta situación, porque es que la gente va a decir, caramba, ¿cómo sé qué cepillo usar? ¿Qué pasta usar? ¿Tengo que comprar el enjuague bucal? ¿Tengo que comprar el hilo dental? Y a veces mucha gente a duras penas compra el cepillo que encuentra a 3 por un dólar y la pasta que encuentra más barata. Exacto, y no es así. Para eso estamos nosotros, justamente para orientarlos y decirles cuál es lo más adecuado para cada paciente. Uh-huh. Ya, y de permanentemente sacando esta situación del sarro que usted dice que se forma allí, ¿cada cuánto tiempo tengo que visitar al odontólogo? Porque yo lo visito hace unos 2 años, la verdad. mucho tiempo. Mire, no, está bien. Y eso es bueno, que el paciente sea honesto, porque nosotros también somos honestos y decimos cuáles son las mejores técnicas, cuántas veces tiene que visitar al dentista. Normalmente cuando un paciente tiene estos problemas muy graves, siempre es recomendable que visite al odontólogo por lo menos una vez al mes, hasta solucionar su problema. Una vez que haya sido solucionado, se lo puede citar cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. Todo de acuerdo al control que tengamos con el paciente y que el paciente también sea muy educado y venga a nuestra consulta para su control rutinario. Perfecto. Quiero hacer un paréntesis para pedir disculpas a quienes están escribiendo algunos mensajes. No los puedo leer, pues hoy no he podido contar con el teleprompter por una situación técnica que se nos ha complicado. Así es que mil disculpas a ustedes, gracias a quienes están viendo y a quienes están comentando. Y a propósito de ver, le cuento que ayer tuvimos un recorrido con las autoridades universitarias y estuvimos en Pedernales. Allá en Pedernales nos saludó don Raúl Macías, que es un fiel y seguidor de este programa o de este trabajo que hacemos aquí en la facultad y aquí en la dirección de comunicación, precisamente. Ya me prestaron un teleprompter por acá, si es que voy a permitirme darle lectura a mi querido doctor. Giovanni Cedeño dice, felicidades, mi querido doctor Will del Salto, excelente profesional. El doctor Vicente León dice, felicitaciones, estamos empoderados con los problemas de salud de nuestra comunidad universitaria, nuestra ULIAN. Jorge Luis Peña dice, felicitaciones, doctor Saltos, excelente profesional. Jorge Luis Peña también dice, gracias por ese gran apoyo y profesionalismo que brinda a nuestra querida ULIAN. Somos un gran equipo de BDU, significa Bienestar de Desarrollo Universitario, ¿no? Dirección de Bienestar Universitario, exacto. Perdón, Dirección de Bienestar Universitario. Giovanni Cedeño también dice, el Departamento de Bienestar Universitario se ha caracterizado siempre por velar por el bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria y público en general. Como departamento es un referente a nivel nacional e internacional, brinda muchos servicios y cuenta con grandes profesionales en muchas áreas, odontología, psicología, medicina, fisioterapia, nutrición, dietética, becas y ayudas económicas, trabajo social, acciones afirmativas, deportes. Es un equipo sólido, muy bien estructurado y sobre todo preparado para brindar atención a toda la comunidad. Felicidades al doctor Vicente León Quirós, director del Departamento de Bienestar Universitario.
Fernay dice, los dientes, nuestros mejores amigos. César Eduardo Cedeño y, por supuesto, Sol Holguín, bendiciones, felicitaciones, doctor Saltos. Oye, ¿cómo lo quieren realmente? ¿Eh? Y usted que estaba nervioso al principio. ¿Qué decía la abuela? Gracias, mi querido doctor. Decía la abuela, no hagas a otro lo que no te gusta a ti. Los odontólogos no hacen dar miedo. ¿Tenemos que tenerle miedo o no, mi querido doctor? Para nada. Nosotros somos amigos de ustedes. Mire, no, básicamente nosotros los odontólogos estamos para eso, para prevenir, para ayudar, para orientar. Y entonces nosotros estamos justamente para evitar este tipo de problemas y dolor a nivel bucal. Siempre es importante la visita regular para evitar un problema más serio. Recordar que si nosotros perdemos un diente, imagínense, estamos perdiendo parte de nuestro organismo. Los dientes son órganos dentales y es como los dedos de la mano. Si llegamos a perder un dedo de la mano, pues nos vamos a sentir incompletos. Lo mismo sucede en boca. Pero a veces hay pacientes que no toman ese cuidado. Pero para eso estamos, justamente para ayudarlos, para decirles cuáles son sus mejores técnicas y qué deben hacer para cuidar su dentadura y su salud y tener una buena salud bucal. Perfecto, doctor. Yo quería preguntarle algo. Últimamente se están utilizando bastante, ¿cómo le llaman ustedes a estos calces que le ponen para enderezar los dientes? Ah, el tratamiento de ortodoncia. Ortodoncia. Se está utilizando bastante y mucha gente dice que es por la moda y que la gente, por ejemplo, antes una chica usaba eso y se tapaba la boca y decía no quiero que me vean, pero ahora pues es una moda. Es que la gente está descuidando más su dentadura porque el abuelo me decía, ese diente está muy salido, un poquito empújeselo y se corregía. ¿La gente está descuidando eso tal vez? A ver, los problemas de ortodoncia tienen que ser básicamente vistos por el especialista en ortodoncia, ¿no? Es verdad, la gente lo está tomando mucho como moda y no debe ser así. La ortodoncia es como cuando yo voy a planificar una casa, tengo que hacer un estudio muy minucioso de las piecitas dentales que yo tengo que mover para poder alinearlas. Entonces sí es importante la visita con el especialista para que le pueda solucionar el problema. La ortodoncia alinea los dientes y ayuda justamente a que sus dientes estén en óptimas condiciones, pero como vuelvo y repito, siempre va de la mano con el especialista y no hay que colocárselos por moda. ¿Ustedes recomiendan al especialista cuando se trata de estos casos? Claro, exactamente. El especialista es el que soluciona el problema de alineación dentaria. Entonces, están ellos justamente para poder darle la solución respectiva. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico y remitirlo si es que el caso así lo amerita. Perfecto, doctor. Quisiera aprovechar, para quienes están conectados y escuchando la entrevista, estoy en diálogo con el doctor William Saltos Alonso, él es odontólogo y es del Departamento de Bienestar Universitario. Muy amena la entrevista, le agradezco a propósito. Si ve que no duele, es así mismo como ustedes dicen. No duele la sacada de dientes, no duele la sacada de muelas. Es verdad. Explícanos un poquito la función de los dientes. Por ejemplo, ¿es bueno aquellos que cogen y destapan una botella de cerveza con los dientes? No, muy mal hecho. Recordar que las piezas dentales nos ayudan en varias cosas. Estética, masticación, fonética. Y eso lo que hacen los pacientes no es lo adecuado. Lamentablemente puede producir fracturas de piezas dentales que al momento de fracturarse ya no se pueden a veces restaurar. Entonces, ¿qué toca? Realizar procesos de extracción. Al hacer esa extracción, usted ya pierde una piecita dental y no la va a reemplazar seguramente. Entonces, los dientes que quedaron en boca van a trabajar más y al tiempo van a ocasionar que también comiencen a fallar y puedan perderlos también por exceso de trabajo, por inclinación de la pieza dentaria o incluso por caries mismos que se producen inmediatamente en el diente. Perfecto. Explíquenos un poquito la función de los dientes. Los de aquí al frente son como cuatro. ¿Sirven para qué? ¿Los que siguen para qué? ¿Y cuáles son las funciones, doctor? Ok. Básicamente la función de los dientes está de esta manera. Los dientes anteriores sirven justamente para cortar los alimentos. ¿Dientes anteriores son los que están dentro? Dientes anteriores, los que están aquí al frente, en la parte de al frente. Ya. Luego tenemos los colmillitos. Estos colmillos sirven para desgarrar los alimentos. En este caso, si alguien quiere desgarrar un pedacito de carne, lo puede hacer con el colmillo. No lo hace con los dientes porque no lo va a poder desgarrar bien. Y las premolares y muelas sirven para triturar los alimentos.
Esas son básicamente las funciones que tiene cada diente. Entonces imagínense, si usted pierde una pieza dental molar, le va a dar más exceso de trabajo a otros dientes y eso a la larga produce problemas y va a perder también su dentadura por exceso de trabajo. Mi abuelita tenía la costumbre de decirme, eres como la muela cordiana, porque la muela, ¿está correcto el término que digo? Cordiana. Muela cordial. La abuela en su argumento decía, eres como la muela cordiana. Oiga, esas muelitas sí que molestan. ¿Qué tanto puede ocasionar problemas a las personas una muela como esa y qué tan válida es dejarlas allí o sacarlas? Bueno, como le digo, siempre es importante la consulta con el odontólogo para que le pueda dar un diagnóstico exacto sobre esa piecita dental. Se mandan a tomar radiografías justamente para ver en qué posición viene. Esta muelita puede causar muchos problemas, más que todo cuando usted tiene toda su dentadura completa. Puede ocurrir que en el momento de erupción los dientes anteriores comiencen a virarse un poquito. Comienza a producirse inflamación de este sector de la mandíbula e incluso puede acarrear problemas de oído e incluso hasta cefalea. ¿Qué es cefalea? ¿Dolor? Dolor de cabeza. Entonces puede haber también problemas a nivel de la articulación porque no puede masticar bien. Entonces todo ese tipo de situaciones se tienen que ir analizando y de esa manera pues buscarle la solución para poder extraerla si el caso así lo amerita. ¿Hasta cuántos años puede salir esa muela? Yo no recuerdo que me haya salido. Normalmente esas muelas comienzan un proceso eruptivo a partir de los 18 años en adelante. Una vez que comienza el proceso eruptivo, puede ser como un volcán. Hay momentos que desaparece la molestia, como después puede volver a activarse. Y puede pasar algunos años hasta que erupcione totalmente. O sea, por ejemplo, a mí ya no me ha de salir, ¿verdad? Puede que usted la tenga, pero como usted me acaba de decir, usted perdió una molita. Entonces, al perder usted esa molita, se acomodó un poco, exactamente. Y ya no ocasionó los problemas. Ya no ocasionó aparentemente los problemas, aparentemente. Pero igual siempre es importante una revisión para poder ver si está ahí o no ha erupcionado. Yo escuché alguna vez a alguien que le causaba incluso daño de estómago. ¿Eso también puede causar o ya es otra cosa? No, casi no está comprobado ese tipo de situación. Básicamente los problemas de estómago pueden ser provocados por otra causa. Perfecto, doctor. Mire qué grato realmente. Ya llevamos casi media hora de diálogo y se nos está agotando el tiempo. Yo tengo muchas preguntas más que quisiera hacer, pero que realmente en honor al tiempo vamos a tratar de sintetizar. Por ejemplo, esto de los dientes, el cuidado. La abuela decía siempre, use bicarbonato. O si no, cogían un carbón y le limpiaban los dientes. ¿Es correcto eso o está errado? Bueno, el bicarbonato básicamente se encuentra en las pastas dentales, ¿no? En cantidades mínimas, porque el exceso de bicarbonato puede ocasionar también desgaste en las estructuras del esmalte. Entonces, o sea, no es bueno cepillarse. No es muy aconsejable. Por eso siempre es importante la visita con el odontólogo para ver si realmente el paciente amerita o no usar este tipo de situación como es el bicarbonato. Por eso estamos nosotros justamente para poderles analizar, revisar y ver si amerita o no. Perfecto. Yo quiero aclarar que las preguntas que estoy haciendo son basadas en mi realidad. Cuando yo estaba pibe, la abuela me daba un carbón y me decía, límpiate los dientes. Y pues, yo aparte si me los limpiaba, ya. Pero no sé si está bien o no. Bueno, del carbón, para mí también, lo escucho de usted por primera vez. Del bicarbonato, sí, siempre, incluso en la actualidad los pacientes también preguntan eso. Si el bicarbonato lo pueden utilizar muy seguido. Yo les digo que de acuerdo al caso. Puede que sí, como puede que no, por eso es importante analizar y revisar al paciente antes de utilizar cualquier tipo de implemento de limpieza. Perfecto, doctor. Han habido muchos temas realmente que le hemos preguntado, que creo no estaba tal vez de pronto preparado para aquello, pero que han sido y que son preguntas que normalmente hacen. Entiendo yo, le han hecho mucho por vía virtual. Exactamente, sí, son muchas de las preguntas básicas, así como usted me pregunta sobre estos temas odontológicos, pero para eso estamos, justamente para ayudar y poder orientar un poco sobre estos temas. Perfecto, mi doctor. Queremos agradecer. Antes de ello, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con usted? Porque hay gente que verá la entrevista ahorita, pero hay otros que lo verán en lo posterior y van a decir, caramba, ese médico como que inspira confianza, le gusta reírse, y a mí me gusta ir a un médico así. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes para que de pronto le ayuden algo?
Claro, miren, básicamente nosotros estamos en la página de la universidad en lo que es telemedicina. Ahí pueden encontrar mi nombre y está mi número de teléfono para cualquier comunicación vía WhatsApp o llamada. También hay que recordar que el Departamento de Bienestar Universitario se encuentra ubicado al lado de Secretaría General, donde era antiguamente el parqueadero universitario. Entonces ahí estamos también en nuestra nueva edificación. Y bueno, estaremos prestos para atender cuando ya empecemos de manera presencial con la comunidad universitaria. Perfecto, qué interesante ha sido nuestro diálogo con el doctor William Saltos Alonso, odontólogo del área de bienestar, del Departamento de Bienestar Universitario. Normalmente dejo lo triste, lo inicio con lo triste y termino al final con algo alegre, pero en esta ocasión en 30 segundos me gustaría preguntarle qué tan difícil ha sido para los odontólogos con esta pandemia. Entiendo que muchos se han infectado con el tema coronavirus, el tema que nos ha hecho tanto daño, y si ha cambiado la realidad para ustedes, si antes se forraban con una situación bastante compleja, ahora debe ser peor. Totalmente. Ha cambiado mucho. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, pues las medidas y protocolos de bioseguridad para nosotros los odontólogos han sido incluso más estrictas, más de las que las teníamos anteriormente. Pero bueno, estamos ahí como guerreros al frente de la lucha para poder solucionar los problemas dentales que se presenten en la comunidad y estaremos siempre listos para atenderlos con calidad y calidez. ¿Esos guerreros han perdido soldados? Sí, lamentablemente hemos perdido colegas de aquí mismo de la ciudad de Manta que han perdido la batalla ante esta pandemia que realmente nos afectaba a todos a nivel mundial. Pero seguimos en pie de lucha, confiando en Dios y que vamos a seguir adelante y vamos a salir bien. Perfecto, doctor. Gracias. Muy amable por habernos acompañado y habernos dado a conocer algunos tips importantes en cuanto a los cuidados de los dientes. Nosotros podemos sonreír todavía, ¿no? No se nos ve la Claro. ventanita. Sonría, doctor. Claro que Gracias por habernos acompañado, Muchas doctor. gracias. Gracias a ustedes, amigos y seguidores de la página Unidad Ecuador. Será hasta una próxima oportunidad. Qué gusto saludarles. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto.